Mientras los años 70 fueron los años del aprendizaje, los años 80 ya fueron los años de consolidar este aprendizaje. También conocí a gente nueva que marcaron un poco en mi desarrollo profesional. Conocí a un marchante que también era pintor junto a su mujer, que se llamaba Jean-Pierre Guillemot. Era un hombre fascinado con la falsificación, el mundo de la falsificación de las obras de arte. Era un provocador. En Guillemot era un admirador de Eumir de Ori, que era un falsificador de arte francés que estuvo muchos años viviendo en Ibiza. Y él tuvo la genial idea de apropiarse de una idea, instalación de un artista conceptual que se llamaba el supermercado del arte. Consistía en montar como un supermercado y allí cada artista ponía sus obras en las estanterías, es decir, donde tenían que estar los pepinos y las patatas, allí había un sobre en plástico y dentro una obra, un dibujo, una ilustración o un pequeño óleo. Conocer a Guillemot me supuso mi iniciación a la pintura. Él me admiraba como dibujante de cómics y me dijo, ¿por qué no participas en el supermercado del arte? Y hacia mediados de los años 80 empecé a participar en el supermercado. Y la verdad es que me fue muy bien. Y esto junto a exposiciones que empecé a hacer a partir de ese momento fue lo que me permitió poder mantener la familia que acababa de crear. También en los años 80 conozco a la que sería mi mujer, María Ángeles, con lo cual enseguida tuvimos 3 hijos seguidos y eso pues me marcó muchísimo porque eso me hizo centrarme en el trabajo y en mi profesión y olvidarme de la vida social. ¿Por qué tomé la decisión hacia ya en los 90, a principios de los 90, de marcharme a Francia en vez de aprovecharme de este empuje que tenía mi ciudad, Barcelona, con las Olimpiadas? Pues porque yo aspiraba a una cierta tranquilidad profesional, tranquilidad económica y de trabajar tranquilo. Entonces, en aquellos momentos España era un país en ebullición. La Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, cada día pasaba algo y parecía que los profesionales como de la arquitectura, de la ilustración, de la pintura, teníamos que estar, del teatro, del cine, teníamos que estar siempre en todo lo que se cocía. Y yo, claro, me encontré ya con 3 niños pequeños, eso significaba que tenía que estar más centrado en la producción que no en la vida social. Entonces, a mí siempre me había interesado mi iniciación en la pintura, vino sobre todo a través de los impresionistas franceses. Dufy, Bonnard, fueron un poco los 2 pilares que más me interesaron, donde yo empecé a ver qué es lo que podía hacer yo, qué es lo que podía aportar yo como pintor. La alegría de vivir, el mundo del color. Y porque en aquel momento la verdad es que no tenía ningún interés por la pintura más atrás del siglo XIX. Me interesaba el siglo XX y todas las vanguardias del siglo XX. No en balde la contracultura y los underground éramos herederos de todas las vanguardias europeas que empiezan en la Primera Guerra Mundial y que siguen en la Segunda, es decir, el Dada, el surrealismo, la provocación. Ya en los años, ya en el siglo XX, pues el movimiento beat, la generación maldita, Ginsberg, Bob Dylan. Entonces, como digo, no tenía, solamente una vez hablando con un pintor ya anciano que moriría en el año 92, en el año 90, hablando con él, con Ramón Calcina, que había sido un pintor que conocía desde mi infancia porque vivía en mi mismo barrio. Un día lo fui a visitar a su estudio y el hombre me preguntó 2 cosas claves. Primero, ¿qué opinaba de la reencarnación? Y 2, que él solo le interesaba Velázquez. Estoy hablando de un pintor ya anciano que solo le quedaban 2 años de vida. Años más tarde entendí las dos preguntas. A nivel espiritual, yo siempre he sido una persona... me ha interesado siempre la espiritualidad. Siempre he pensado que nuestro paso por la vida no es lo único que hay, sino que es una dimensión mucho más amplia que nuestra capacidad intelectual no alcanza. Y por eso siempre he sido un gran lector de la Biblia. Sobre todo me interesa pues, el libro de Job y el Eclesiastés y también todos los consejos de sabiduría que nos da. Y luego, a partir de ahí, pues también todo lo que es la aportación. Pienso que la espiritualidad no es patrimonio de una cultura, sino que cada cultura nos aporta algo. Entonces, lo que es la aportación espiritual de la espiritual oriental es muy importante. Entonces, ahí es donde entra todo lo que es la reencarnación, cielos paralelos. Y entonces es cuando, pues con los años, pues entendí lo que me quería decir Calcina con lo de la reencarnación. Y luego también esta mirada más atrás del siglo XIX y del siglo XX, y ya entrar pues a la época de la gran pintura, como que la gran pintura, por suerte, pertenece a pintores españoles o pintores que pintaban para la corte española. Estoy hablando del siglo XVI y XVII. El Greco, Velázquez, y esto tendrá su culminación con Goya. Por eso ya estoy diciendo los pintores que me interesan. Pues en principio me interesaron todo lo que es los pintores franceses impresionistas, luego todos los grandes pintores españoles y luego todo este esplendor de la cultura americana, que es la cultura vencedora de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla en Estados Unidos a partir de los años 50. Toda la generación pop, esto fue muy importante durante mi época de dibujante de cómics. Con mis compañeros de dibujantes estábamos fascinados por todos los dibujantes y pintores americanos de los años 50. El dibujante Steinberg, los pintores Lichtenstein, Andy Warhol, el concepto de serie, el conflicto entre la obra única y la obra seriada, por qué la obra seriada también es arte, por qué puede ser arte una obra impresa, una página de un tebeo, igual que el original. Todo este juego intelectual me interesa mucho, me ha interesado mucho. Y ya en mi madurez como artista, pues he intentado acercarme a la pintura clásica española. El problema es que, claro, al no tener una escuela, al ser autodidacta, pues me encuentro con unas carencias tremendas en lo que es en la cocina del pintor. Pero bueno, lo he intentado solventar como he podido, con mucho trabajo y aprendiendo lo que son los conceptos de composición y en esta sobriedad, en el equilibrio de colores que tienen pintores como Velázquez. Esto es fantástico. Esta bonanza económica española de los años 90 fue lo que me permitió vivir de la pintura, como digo, gracias a exposiciones regulares y al supermercado del arte, y poder mantener una familia y irme de Barcelona y establecerme en el campo en Francia, que me daría esa tranquilidad para dedicarme a la familia y a la pintura. Esto ya alcanza ya, cuando ya acaban los 90, ya me doy cuenta de que no puedo seguir en este mundo bucólico del campo, sino que tengo que volver a una ciudad. Entonces elegimos Madrid como la ciudad para nuestra vuelta de Francia. No volvemos a Barcelona, que había sido mi ciudad, y volvemos a Madrid. Esta pérdida de Barcelona la reflejo en mi obra Spiglobe, que la dibujé en el año 2012, donde reflejo esta pérdida de la que había sido mi ciudad hasta que tuve 40 años. De hecho, creo que ahora intentaré abordar dos obras en novela gráfica, donde voy a hablar de cómo nos sentimos identificados con nuestra ciudad, con el territorio, cómo el territorio es tan importante y cómo el territorio es tan cruel, porque nosotros envejecemos y el territorio siempre se mantiene joven. No veo ningún conflicto entre haber formado una familia tradicional y ser un padre tradicional, monogámico y con familia numerosa, con aquellos años de bohemia. Yo creo que a cada época de la vida corresponde un momento. Lo que no puede ser es intentar ir de la bohemia cuando eres mayor. Es decir, la bohemia corresponde a los años de juventud, a los años de formación, donde tienes que estar abierto a todo. Entonces, estar abierto a todo significa estar dispuesto a embarcarte en cualquier aventura, cosa que luego con los años no te puedes permitir. Por eso digo que no considero que no existe ninguna contradicción.